Tato, vamos con las novedades. Novedades de que dijiste que tenías novedades de pases. Sí, tengo. Hoy todo lo que tiene que ver con negociaciones está depositado en poder cerrarlo a Toto Belmonte, al jugador del Toluca. Están esperando que el presidente de Toluca se comunique con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, y seguramente allí empiecen a resolver la llegada de Toto Belmonte a Boca. Con el futbolista, cuando charlaron y le dio el sí, automáticamente motorizaron todo para llegar a un acuerdo con Toluca. Boca aún no ha hecho la oferta formal, pero espera que se comuniquen desde el club mexicano con el club argentino para empezar a negociar lo que pretende Toluca. Y Boca va a desembolsar un dinero importante para poder contar con Toto Belmonte. No va a ser el único mediocampista, pero hoy la única negociación latente, concreta, que hay es por Toto Belmonte. Cuando esta historia se resuelva, Boca accederá por otro mediocampista para empezar a tener recambio y jugadores que peleen puesto con los titulares actuales que tiene Diego Martínez. Boca no suele hacer de estas incorporaciones. Estas incorporaciones son más de River. No suele gastar tanta plata por futbolistas. Belmonte estamos hablando de... Bueno, cinco. Por lo que decíamos... Ah, pensé que eran 8 millones. No, 5. Toluca desembolsó 5 y medio por el 80%. Así que veremos si Boca hace una propuesta por un porcentaje de ese 80%, que hay que tener en cuenta algo. El 100% del pase de Belmonte es 80 Toluca, 20 Lanús. Si Boca oferta por el 50, se divide ese 80 en ese 50, ¿se entiende? No es que Boca le va a comprar a Toluca su porcentaje y queda Lanús con el 20% con Boca como socio, sino que se reducen los porcentajes de los dos clubes. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Boca Juniors lo quiere comprar a Belmonte. Veremos si es por el 100%, donde ahí incluye también a Lanús, o si es por un porcentaje donde también va a estar incluido Lanús. Claro, yo calculaba 5, el sí. 70, calculaba 8, que Boca iba a tener que pagar 8. Vos me decís que Boca puede ir a Toluca y decirle, ok, te compro el 40%, y con eso sí pasa Boca. Va a depender de lo que Toluca responda. Toluca, el presidente de Toluca ya sabe que lo quieren a Toto Belmonte, ya saben que lo quieren contratar a Toto Belmonte, y ya saben que Toto Belmonte quiere jugar en Boca. Entonces, con ese panorama, el presidente Toluca dirá, bueno, Toto Belmonte para nosotros sale tanto. Y ahí Boca hace la oferta. ¿Y lo de Fausto Vera, el mediocampista, el ex argentinos, que está en Brasil? Mirá, a mí me lo dieron como alternativa, no de un 5 clásico, porque es un 5, es de más de juego. Sí. Y es un jugador de juego. Sé que aún no han avanzado, sé que aún no han charlado, pero que aquella historia de Fausto Vera viendo a Boca, tomando mates, retumbó y movilizó claro mucho acá. Veremos si en un futuro hay charlas con Corinthians por Fausto Vera y hay charlas con Fausto Vera para saber si quiere o no volver a la Argentina. También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y pero el aún delantero, no han hablado con el jugador. Y el delantero que en su momento se dijo que Boca iba a tratar de incorporar, un delantero por afuera. Quieren traer uno. Uh-huh. Quieren traer un jugador, pero por ahora las prioridades son la mitad de la cancha. Por eso, cuando resuelvan lo de Toto Belmonte, van a ir por otro mediocampista. Y si pueden resolver eso, la idea también es ahí otro avanzar delantero por una alternativa de un delantero y por uno o dos centrales. Uh-huh. Para terminar de armar el plantel de cara al semestre que viene. Boca pero se olvidó de Varadero, ¿no? Las prioridades es mediocampistas. Llamaron. Boca habló. Charló. Dialogó con dirigentes de San Lorenzo. Y la respuesta que recibieron fue la siguiente. No lo vendemos al mercado argentino. Por eso directamente Boca no hizo una oferta por Vareiro. Perfecto. Bueno, Tato, ¿algo más en cuanto a los pases? Esperar, porque seguramente más tarde tenemos más novedades y probablemente sigamos desarrollando noticias que tienen que ver con el mercado de pases. De llegadas, pero también de salidas. A mí me contaron recién que muchos hablan de Nico Valentini y una propuesta que llegaría era Lazio, se habla de Palmeiras u otra. Boca no ha llegado nada formal por Nico Valentini, pero si llega,
tiene que llegar una propuesta interesante. No es resarcimiento económico, algo similar a otros jugadores. Y a mí me han confirmado hace un rato que por el jugador que más llamados han recibido en los últimos días es por Aaron Anselmino. Mira. Aunque saben que Nico Valentini por su edad y también por su situación contractual, que X Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón son futbolistas que están hoy por hoy en la marquesina, están en la vidriera y que ya varios equipos los siguen, que están con scouting. Esto va a generar que en algún momento ofertas formales por estos jugadores van a llegar y ahí Boca decidirá si vende o no. Tato, lo de James, ¿en qué quedó? En un ofrecimiento y en averiguaciones nada más. No volvieron a avanzar por él. No charlaron de manera formal y concreta por él. Así que yo creo que pueden ir por otra alternativa. ¿Por qué? Y esa alternativa es Pereira. Ese jugador de Atlético de Tucumán. Ok, porque James está con la Copa América. O sea, es un jugador en activo, bien, sí. En buen nivel. Sí, pasa que dista mucho el nivel de James Rodríguez en la selección Colombia con San Pablo. En San Pablo jugó 2 partidos en 6 meses, muy poco. En la selección Colombia, siempre, y siendo figura. Hizo un golazo en el último amistoso. Ahora bien, en Boca averiguaron cómo está James Rodríguez. Si quiere salir de San Pablo, ¿está como para vivir esta experiencia Boca, donde te exigen mucho y es una exigencia permanente? Bueno, por eso creo yo que no volvieron a comunicarse o a avanzar, ¿no? Bueno, gracias, Tato. Cualquier cosa nos llamás. De nada, cuando quieran volvemos. Es un tema esto de las ausencias. Igual no es para tanto. Lo que pasa es que se disparaba el tema a Cavani, se disparaba el tema a Lema. Cavani está en la formación titular. Pero cuando vos ves que le falta a Cavani, que le falta a Lema, bueno, todo el tiempo le está faltando y en Sudamericana. O sea, todo lo que genera ahora, el efecto dominó que generó jugar con suplentes en una muy buena parte de la primera parte de la Sudamericana, ahora se enciende. Parecía que no era importante la Sudamericana y ahora es muy importante. O sea, ahora es un problema que te lleven jugadores de la selección, tenés que salir a comprar jugadores, pero resulta que jugaste con suplentes. Claro, pero el tema no es solamente el partido de Sudamericana, y esto lo viene marcando el gringo, y me parece que es correcto marcarlo. Creo, a ver, el principal problema acá es que hay una asociación de fútbol argentino y clubes que levantaron la mano con sus presidentes, dándole ok a armar un torneo en el cual 5 fechas van a transcurrir en medio de los Juegos Olímpicos. Entonces, un equipo como Boca, al que le extirpan el mediocampo entero, que es el motor del equipo, para jugar hasta 7 partidos, ya te digo, en serio, una locura. La ida de la Sudamericana es un detalle. Es un partido. Va a comprar, va a comprar jugadores. Claro, está bien. Y Boca va a ver a Belmonte, James, qué sé yo. Está bien, pero Boca tiene que ir al mercado ahora, como va cualquier equipo al mercado. Ahora, ¿no les parece demasiado tener que jugar 7 partidos sin tu mediocampo entero? Yo les estoy preguntando si capaz que se acuerdan a un ejemplo anterior. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos la selección argentina te lleva jugadores, por lo general hay fecha FIFA. Alguna que otra vez han jugado partidos, ¿eh? Yo recuerdo una vez el River de Gallardo, o alguna vez Boca, o alguna vez... No son muchos los equipos que hoy pueden tener jugadores en la mayor. Partidos. Pero es un partido, son 2 partidos como mucho. Acá son 7. Yo acá estaba repasando los partidos que Boca no va a contar con el mediocampo entero. Tenés Defensa y Justicia de visitante, Banfield de local, Instituto de visitante, Barracas de local, Independiente Rivadavia de visitante y volverían para jugar con San Lorenzo de local. 18 de agosto. Sí, 18 de agosto ya estarían para poder jugar. En el medio podés tener la ida de los octavos de final de la Sudamericana y tenés ida y vuelta de la Sudamericana. Es un montón de partidos. Te condiciona muchísimo. Te puede dejar totalmente condicionado en el campeonato. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.